No soy tu familia, me vale pero a veces la sangre no es tan gruesa. Pero ¿por qué no se pone a hablar de las vidas que debe? A la gente que el mesero. Es un y eso no se cura. Ya pasó más de un año desde que Frida Sofía señaló públicamente a su abuelo Enrique Guzmán de supuestamente haberla tocado indebidamente cuando era tan solo una niña. Como era de esperarse, sus declaraciones destaparon uno de los escándalos más fuertes que ha tenido la dinastía Pinal hasta este momento. Y aunque ambas partes ya llevaron su versión de los hechos ante las autoridades correspondientes y por supuesto los medios de comunicación, el caso sigue sin resolverse. No sé lo que me da asquito. Es cuando dice, pues es que es familia. No, señor. En los audios podemos escuchar a Frida Sofía bastante sentida por la situación que la mantiene en el ojo del huracán desde hace aproximadamente un año 7 meses, pues hasta antes de conocer su versión de lo que había ocurrido, ya hace mucho tiempo solo se rumoreaba que el intérprete de Tu Cabeza en Mi Hombro había sido muy malo con Silvia Pinal durante su matrimonio. Se debería de... Y es que Frida Sofía, con sus propias palabras, también agregó, se debería de preocupar también. Digo, ya sé que es un narcisista que no tiene empatía y que no siente absolutamente nada, pero ¿por qué no se pone a hablar de las vidas que debe? A la gente que... Al mesero ese. A ver, ¿por qué no habla de todas esas cosas? A mí me vale lo que diga, es un... y él lo sabe. A la gente que... al mesero. A ver, ¿por qué no habla de todas esas cosas? Frida Sofía continuó con fuertes expresiones acerca de su abuelo por todo lo ocurrido y una vez más aclaró que ya no tiene comunicación con sus familiares maternos, aunque posiblemente sí con Silvia Pinal. Y es que hace tan solo unas semanas la última diva del cine nacional confesó que habla en secreto con su nieta, contrario a lo que todos los demás hacen. Por último, Frida Sofía pidió que Enrique Guzmán deje de hablar sobre ella y de todo el proceso que están teniendo los dos, pues no quiere volver a interactuar con él, pues al parecer sigue muy mal por lo que supuestamente sucedió. Que deje de hablar de mí y que se enfoque en otra cosa, ¿no? Definitivamente no soy su familia y definitivamente sí necesito ayuda, pero una de las razones es él. La modelo no dio más declaraciones al respecto y todavía se desconoce la postura de Enrique Guzmán, quien podría, una vez más, iniciar acciones legales en contra de Frida por estas nuevas declaraciones, así como lo ha hecho en otras ocasiones. Mientras tanto, el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que tiene otros 6 audios donde Frida Sofía se va en contra del intérprete de rock and roll. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.